con ellos, porque seguro que van a hablar bien. Lo digo, van a hablar bien porque yo ya me aseguro de que son gente que nos aprecia y que no nos hace como nombrar, ¿no? Pues nada, oye, toda la palabra es vuestra. Yo soy José Luis Atienza. Soy amigo de Felipe y por tanto no haré como el Francisco Umbral. Y bueno, yo soy articulista, periodista, he sido hasta hace poco concejal de Cultura de Viladecans, donde tuve la suerte de tropezarme con un enorme poeta como es Felipe. Yo estoy muy contenta de que él también me haya querido escoger para este día, ¿no? Como ha hablado él, bueno, es un libro lleno de recuerdos, está lleno de recuerdos de la infancia, de la juventud, el olor a tomillo, ese olor a olivos. Saber geografía o haber nacido aquí, ni siquiera haber leído a Federico, solo dejarte llevar por la brújula del corazón. Efectivamente, yo también he pasado muchos veranos allí en Andalucía, poder estar aquí con él. Gracias. Libros que no puedo leer. Es decir, ya lo sabe mi amiga Isma, que es uno de ellos, a la Pumi, que tenemos ahí un... Entonces la memoria negocia palabras no dichas. Le he dicho que es la luna, no la apagues. No hace falta saber geografía y haber nacido aquí. Ni siquiera haber leído a Federico. Solo dejarte llevar por la brújula del corazón. Sus amaneceres y sus noches. Como en cualquier lugar, hacía frío, tormentas, viento, calor, nubes. Era fácil vivir con virtudes y comprender que la historia estaba bien como estaba, sin pretensiones. Vivir por el placer de ver más auroras, oír al bar de la esquina y oír cómo arreglan el mundo en un santiamén. Volver en ese instante que tu propia voz oigo, pero no te veo. Ahora que todavía parece ser que me llamo Felipe, os presento este sol de noviembre. Fácil vivir con virtudes y comprender que la historia estaba bien como estaba, sin pretensiones. Viví por el placer de ver más auroras, oír al bar de la esquina y oír cómo arreglan el mundo en un santiamén. Volver en ese instante que tu propia voz oigo, pero no te veo. Ahora que todavía parece ser que me llamo Felipe y os presento este sol de noviembre. Parece ser que me llamo Felipe y os presento este sol de noviembre. Adiós al sur y a la piedra que habla en la subida del santuario, que dice: parad, caminantes,
que os habla esta piedra. Es Sierra de Andújar, gloria de las sierras, breñal encantado de Sierra Morena, que no soy caminante, le digo. Paré hace mucho, cuando todo era diciembre, y toda la lluvia allí, al momento futuro de la noche, del nunca jamás, ahora miro tu vivienda, los hijos y lo que en ellos rige. La campiña, tantos pueblos, montes en los confines, arboleda, arjona al fondo, adiós para siempre. Pues gracias por venir. Gracias, hasta luego.